querido, que traigo de Michoacán, de un pueblito conocido, en donde nace un volcán, es Parangaricutiro, antes llamado San Juan. El día 20 de febrero, fecha que no he de olvidar, un campesino ranchero a su parcela fue a arar, y en el surco vi el yuntero un agujerito humear. Aquel humo iba creciendo y Dionisio se asombró, para el pueblo fue corriendo y a todos les avisó que su tierra estaba ardiendo, pero nadie le creyó. Hasta que lo cierto vieron, acudieron al lugar, y entonces todos creyeron que el mundo se iba a acabar, pero más no comprendieron que un volcán se iba a formar. El sábado se alarmaba la gente con gran rumor, domingo en la madrugada se sintió un fuerte temblor, la tierra rugía y tronaba, sembrando espanto y dolor. Brotaban piedras ardiendo, para arriba hacia Confín, así como fue creciendo el volcán Paricutín, los bosques fue destruyendo, de ruinas de un sinfín. Sembrados y ganados se perdió en gran cantidad, pero esto Dios lo ha mandado y de esto solo él sabrá. Como dueño de lo criado, él lo recompensará. De majestuosas tinieblas dejó el humo esa región, y de brillantes arenas de casas hizo un panteón. Solo Dios sabrá las penas que sufre esa población. Ya con esta me despido, ya le voy a dar el fin a este bonito corrido compuesto en un jardín. Ya les platiqué la historia del volcán Paricutín.